se pierde, dicen por ahí. ¿Podría entonces Chile llegar al Mundial de Qatar 2022? No te lo puedo creer. Pero espérate, que esta es una teleserie. Porque mira, Ecuador inscribió un jugador con una partida de nacimiento falsa que no era ecuatoriano, era colombiano. ¡Ah! Ya quedó la escoba. Pero ahí no viene el problema. Resulta que Colombia dice, yo paso entonces al tiro para arriba, ¿claro?, si es que sacan a Ecuador del Mundial. No, ¿sí? Porque Chile está defendiendo su cupo. ¿Por qué se pregunta usted si esta cuestión es muy enredada? Y el único que nos puede explicar con pera y manzana es el gran Lucho Marambio. ¿Cómo están, Luchito? ¿Cómo están, Ángeles? Pero qué buena descripción. Eso es, así de simple. Hay un colombiano que jugó por Ecuador. Ya. Si ustedes ahora me preguntan a esta hora de la mañana, ya, ¿Chile va al Mundial? Sí. Mi respuesta es que estamos más cerca que la semana pasada. ¡No! Estamos más cerca porque... ponle chanchano a esta cuestión, era muy escéptico hasta la semana pasada esto, y les quiero dar un contexto bien rápido. A ver. Yo estuve con la selección en Ecuador en septiembre, los partidos de clasificatorios. ¿Ya? Esa doble fecha que se jugó, triple fecha más bien, en la que Chile juega con Brasil acá, con... Ecuador en Quito y con Colombia en Barranquilla. Bueno, cuando Chile juega en Quito, Chile desde Quito va a preparar el partido Guayaquil. ¿Y por qué les cuento toda esta historia? Porque en Guayaquil nos enteramos del caso de Byron Castillo, que jugó con Chile. ¿Por qué se hablaba tanto en Guayaquil de Byron? ¿Por qué? De gran Byron. ¿Por qué? Porque él juega en un equipo de Guayaquil llamado Barcelona. Pero el Emelec, que es el rival del Barcelona, lo había despedido porque no tenía certeza de sus documentos de nacimiento. No. Durante muchos años, la selección ecuatoriana no nominó a la selección adulta a Byron Castillo. No lo nominaron. Ya. Para evitar problemas reglamentarios, porque no está. ¿Cuándo lo nominaron? Cuando el registro civil ecuatoriano el año pasado dice, ya saben que esta partida de nacimiento la vamos a aceptar, Byron David Castillo es ecuatoriano. Ya. Enfatizo el nombre, Byron David, ¿no? Ya. 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 Después hubo un reclamo de los colombianos, pero se mostraron, no, pero estas son dos partidas de nacimiento distintas, entonces el reclamo no procede. Ya lo mismo. Pero resulta que ahora desde Colombia, la autoridad colombiana dice que el verdadero Byron se llama Byron Javier Castillo y nació no en Ecuador, sino en Tumaco. En el departamento de Nariño. ¿Te puedo preguntar algo más? Sí, perdón. Porque me emocioné con Byron. Sí, está bueno. Es que se habló de un hermano Javier, acá. ¿Con cuál? Se habló de un hermano. Exacto. Que era el que realmente era colombiano, que había fallecido. Y ahora entiendo que no existe el hermano. No existe, no existe tal hermano. De hecho, como te decía, yo era muy escéptico porque existían estas dos partidas que parecían incongruentes. Pero resulta que esa incongruencia es la que va a llevar Chile a la FIFA. La llevó. Sí. Es tan consistente el argumento chileno que lo representa hoy Eduardo Carleso. ¿Quién es él? Un jurista brasileño que ha ganado todos los juicios que ha llevado a la FIFA. Yeah. De hecho, ¿se acuerdan ustedes? Este es el peso pesado, ¿no? El abogado, el peso pesado. No es nada barato. No, para nada, para nada. Él dijo, yo solo voy a representarlo si hay opciones reales de ganar. Y cuando tuvo esa certeza, dijo, vamos. Y ayer el New York Times llevó una nota en la que habla el presidente de la Federación Chilena, Pablo Milad, y Carleso. Bueno, y salen nuevos antecedentes que ellos son los que presentan ante la FIFA. Ahora, viene otro tema acá y que va a ser bien mediático. Esto va a ser como ir al tribunal de La Haya. Yo sé que no son comparables, pero estoy pensando en los tiempos de apelación. Vamos a estar tan... Chile fue al comité disciplinario de la FIFA. Sí. ¿Saben qué, señores? Este señor no es ecuatoriano. Entonces, Chile, como jugó los dos partidos con Chile, con Colombia no jugó Byron. Entonces, Colombia ya no tiene nada que hacer en esta disputa. ¿Ya? El que ganaría esos 5 puntos... sería Chile, porque Chile empató y perdió otro partido con Ecuador, entonces ganaría los dos. Y con la diferencia de goles queda cuarto. Bueno, fuimos al Tribunal de Disciplina de la FIFA. Increíble, ¿no? Si esta cuestión es una teleserie. Primer Tribunal de Disciplina. ¿Ya? Si dicen que sí o que no, viene la... apelación. Apelación en el mismo tribunal. Y después, la tercera instancia, ¿cuál es? La última, el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Ya, pero siempre, espérate, pero siempre Chile dice que... O sea, siempre nosotros alegamos de que no nos pescan, de que como que, ay, que atornillan para los cholados. Por eso tenemos abogados de Brasil. Bueno, lo que estamos de acuerdo, Luis, que es una tremenda teleserie. Vamos a ver cómo termina, capítulo por capítulo. Gracias por habernos compartido esta historia. Increíble, por lo demás. Increíble. Muchas gracias, Luis. Un agrado. Oye, pero espérate, perdón, pero ¿cuánto podríamos saber este resultado? Porque tú partiste diciendo, tenemos más certeza de ir que la semana pasada. Pero ¿cuánto podría cerrarse esta cuestión? Si se siguen los mismos trámites, esto llegaría a los primeros días de noviembre. ¿Y? Pero ¿cuándo comienza el Mundial?
El 21 de noviembre. ¡Chu! ¿Y quién debuta en el Mundial? ¿Quién? Ecuador con Qatar. Entonces, Chile no solo saltaría por la ventana, sino que al estreno mundialista. Es todo muy complejo. Oye, pero hay que mejorar el rendimiento porque si no vamos a ver... No hay técnico, de hecho. Encima. Pues, ya. Gracias, Luis. Te pasaste por venir acá. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Te pasaste. Oiga, 8 de la mañana con 55 minutos. Les decíamos, el costo de la vida.